Tomemos agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar, inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Muy buenos días, gracias a cada uno y cada una de nuestros amigos y amigas oyentes, al público en general que nos acompañan en este día martes para abordar un tema interesante, un tema importante que estamos con un invitado especial. Hoy vamos a abordar el tema de la salud mental y emocional en adolescentes. Para eso le hemos invitado al doctor Roberto Tapia, el psiquiatra infanto-juvenil, con quien estamos, vamos a conversar en este programa, un tema importante que seguramente muchos de ustedes estarán interesados en conocer más sobre el tema. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Un saludo. La audiencia de este programa. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Primero agradeciéndole por aceptar esta invitación. Es un tema que seguramente va a llamar mucho la atención, sobre todo por algunas de las situaciones que hemos estado pasando, sobre todo en nuestro país, manteniendo como una breve introducción, según datos estadísticos de un estudio realizado en 2007, presentado en 2017, un estudio llamado Violencia entre pares en el sistema educativo, menciona que uno de cada cinco estudiantes han sido víctimas de un acto violento de manera reiterativa. Esto según este estudio realizado por el Ministerio de Educación, Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Algunas de estas personas o algunos de estos jóvenes, las principales formas en orden de frecuencia de este acoso, de este es a través de insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso, golpes, en fin. De acuerdo al mismo estudio, las víctimas pasivas, quienes tienen conductas que denotan temor frente al acoso escolar, pueden llegar incluso al suicidio. Además, manifiestan reacciones de aislamiento, algunas víctimas no quieren volver a la escuela o quieren cambiarse de colegio, sobre todo mujeres y niños entre 11 y 14 años. En Ecuador, durante la pandemia, el encierro de la pandemia, que fue entre los meses que inició en marzo y terminó aproximadamente o se levantaron paulatinamente las restricciones alrededor de junio, julio y agosto. En Ecuador, durante el encierro de la pandemia, el suicidio fue la segunda causa de muerte en niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, con 187 defunciones, es decir, el 13.1% de las muertes de ese grupo etario, de acuerdo al registro de estadísticas de defunciones generales del INEC. Así que se viene agravando este problema, doctor. Queremos entender primero qué es esto del acoso escolar. ¿Cómo se da este acoso escolar? ¿Qué podemos decir de este acoso escolar primero, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias.
Antes de nada, tenemos que entender, y gracias a la introducción que usted hizo, que el problema del acoso escolar no solamente está presente en los meses y años post pandemia o post confinamiento, sino que es una problemática que ya se manejaba con anterioridad. Lo que ha cambiado es que hay una generación que estuvo 2 años en confinamiento, 2 años en los cuales no socializó en las aulas. Entonces se perdió mucho tiempo valioso de aprendizaje sobre cómo sobrellevar las relaciones sociales entre niños y adolescentes. A partir de ahí tenemos que entender entonces que dentro de las instituciones educativas o en los grupos de niños y adolescentes existen relaciones de poder. Estas relaciones están fundamentadas por un o una adolescente que ostenta un grado, digámoslo así, más alto que otro u otros. Y un grupo de espectadores que son chicos que generalmente solo intervienen mirando lo que sucede. Entonces, una vez que se establece esta relación jerárquica, quien esté arriba, sea porque es más fuerte físicamente, porque es más popular, porque tiene mejores recursos económicos, porque, por lo que sea, porque tiene mejores calificaciones, ejerce su control y su poder sobre alguien que está abajo. Este control y poder a veces puede convertirse en actos de violencia. Desde lo más simple, que es el acoso, la intimidación, apodos, hasta situaciones ya más complejas como hurtos, agresiones físicas e inclusive agresiones sexuales. Entonces, tenemos primero que visualizar que esto es un problema generalizado, que no hay una institución educativa en la cual podamos decir que absolutamente no existe acoso. Y que si los padres, educadores, cuidadores, no conocen acerca de lo que pasa, no van a poder saber cuándo un niño o un adolescente podría estar siendo víctima de acoso hasta que se presenten ya las consecuencias. Gracias, doctor, por esa introducción y explicarnos brevemente qué es el acoso, es esa relación de poder, ¿no? ¿Qué manifestaciones visibles pueden haber ya en un chico o una chica que está pasando por acoso para que los padres, cuidadores, docentes puedan decir o tomar cartas en el asunto? Seguramente habrán como una especie de niveles en los que uno pueda ir diciendo está sufriendo acoso en un primer momento, quizá ya a situaciones más graves en las que ya sea insoportable y muchos chicos, chicas han tenido que llegar incluso a tomar una decisión tan lamentable como el suicidio. Bien, al respecto, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es qué es lo que nosotros percibimos como un acto violento. Vivimos en una sociedad en la que las conductas de violencia hasta cierto punto se han naturalizado. Por lo tanto, en un determinado entorno puede considerarse que el hurto, que el grooming o acoso digital o que ciertos grados de violencia están permitidos o están naturalizados. Entonces, si no ponemos primero el enfoque en entender qué sí es violencia y qué no, vamos a omitir un montón de diagnósticos y vamos a dejar fuera a un montón de chicas y chicos que ya están viviendo este problema. Eso como primer paso. Como segundo paso, cuando un adolescente se encuentra siendo víctima de acoso o bullying, que es el término en inglés, generalmente reacciona al inicio con temor. Entonces empieza a tener conductas evitativas, trata de no asistir a la escuela o al colegio. Si son niños muy pequeños, pueden presentar temores nocturnos, en algunos casos enuresis o mojar la cama, crisis de llanto, ansiedad, no querer separarse de los padres, problemas de sueño. Ya cuando hablamos de adolescentes, tenemos unos síntomas un poco distintos, ya se relacionan con el estado de ánimo, presencia de aislamiento social, poca conversación, se encierran mucho en su cuarto, ya no conversan. Normalmente para un niño o para un adolescente decir que está siendo víctima de violencia es algo complejo de contar.
Y es algo complejo de contar porque existen prácticas machistas malentendidas de que un niño tiene que forzosamente defenderse, pero no se entiende esto de las relaciones de poder. Posteriormente, empezamos una etapa en la que ya aparecen síntomas relacionados con la depresión, tristeza marcada, apatía, disminución de peso, pérdida de placer en las actividades, baja en el rendimiento académico muy frecuente. Entonces, cuando nos enfrentamos a todo esto, lo más usual es pensar que se trata solo de una cuestión temporal o que es la pubertad o que, no sé, es algo transitorio. Pero como le decía hace un momento, tenemos que pensar en términos de posibilidad o probabilidad de que este niño, este adolescente, esté siendo víctima de violencia. Para esto, los padres deberían hablar honestamente con sus chicos y preguntarles cómo son las relaciones con sus compañeros. Fomentar las relaciones por fuera del aula, esto les facilita mucho socializar de una mejor manera. Y cuando se perciben estos síntomas, pues acudir a un profesional de la salud mental para que pueda intervenir. Doctor, y justo ahora que toca esta última parte, hay una marcada tendencia, primero, o más bien voy a poner dos puntos al momento. El uno, pensar, quizás nosotros como padres, como generación anterior, teníamos esta forma de relaciones y que no lo veíamos o no lo sentíamos o no lo percibíamos como una especie de acoso o bullying. Normalizábamos ese tipo de cosas, a veces bromas o a veces situaciones, y nos defendíamos a nuestro modo. Quizá es esa experiencia previa hace que los padres no entiendan que hay una relación de poder y que está generando problemas en esa relación de poder y no se le vea como acoso. Y muchas de las veces incluso se escucha, se dice, es que son la generación de cristal, son los chicos ya no aguantan nada, ya no pueden soportar una broma. Una, romper eso. Y dos, que ¿cómo cambiar esta idea o percepción de que el tema de la salud mental no es un tema de locos? O sea, asistir a un médico, psicólogo, psiquiatra, no es porque está loco, porque está pasándole, no sé, una situación de otro tipo. Claro, bueno, ahí la respuesta yo le podría dividir en dos partes. En la primera, tendríamos que preguntarnos, ¿quién crió a la generación de cristal? ¿Quiénes fuimos los que formamos, educamos a esa generación? Y generación de cristal, entiéndase como un término coloquial, no porque realmente piense que es así. Para mi modo de ver las cosas, nosotros somos los responsables de que las actuales generaciones, niños y adolescentes, tengan una muy mala tolerancia a la frustración. Y esto es porque nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar que se frustraran. La frustración es algo que sobreviene naturalmente cuando no nos salen las cosas como esperamos. Y si no nos entrenamos en ello, o nuestros padres no nos permiten entrenarnos en ello, se vuelve muy complejo de manejar. Entonces, primero nos toca asumir nuestra propia carga. Nosotros no permitimos que desarrollen las herramientas necesarias para emprender o para enfrentar una problemática entre pares, entre chicos de la misma edad. Dos, la discriminación, podríamos llamar así, que existe hacia la salud mental. Siempre hay un señalamiento de que quien consulta por salud mental se lo vincula con la locura, se lo vincula con ciertos términos despectivos. Existe todavía una marcada resistencia a asistir al psicólogo, a asistir al psiquiatra, sobre todo porque son temas de los que generalmente no se habla dentro de las familias. No se toman el trabajo de preguntar realmente a ciencia cierta y con conciencia cómo te sientes, cómo están tus emociones, cómo te llevas con las personas que te rodean. Hablemos de estabilidad afectiva, de responsabilidad emocional, hablemos de expresión de afectos. Entonces, si no se hace algo de esto, ¿cómo podemos pretender que los chicos sepan manejar la ira, la tristeza,
la frustración, cómo van a saber manejar los impulsos, el control de sus propias emociones. Entonces, a partir de ahí, no es tan complejo que se establezca la patología y estamos viendo las consecuencias. Doctor, a partir de lo que usted menciona ahora, el tema ya para abordar, digamos, para ir poniendo límites o poner fin a estos problemas, no es solamente un trabajo del chico, del adolescente que tiene que ir a ayuda, terapia o lo que fuere, sino también de la familia, esa necesidad de también la familia involucrarse en estos temas. Por supuesto. Y por supuesto, en la terapia. Es que, mire, sí, los niños dependen, los niños y adolescentes dependen del entorno familiar. Entonces es poco común que un niño o un adolescente vaya y acuda a una consulta. En esto están haciendo un trabajo bastante bueno los DSE de los colegios cuando pesquisan situaciones que tienen que ver con problemas de salud mental. Pero tiene que haber una correspondencia desde la familia, porque, a ver, en un entorno como el actual, donde generalmente los dos padres trabajan o no están en casa, donde tenemos un problema de migración muy grave, donde la tecnología ha ocupado espacios que antes se destinaban a la interacción familiar, pues es difícil que una familia realmente diga, sí, tenemos un problema, vamos a pedir ayuda. Y es justamente ese problema de no solicitar ayuda a tiempo el que deriva en las consecuencias de las que usted había hablado hace un momento. Doctor, algunos factores, no sé, no pensar solamente en las víctimas. Creo que las víctimas se llevan, lo que yo siempre digo cuando a veces doy talleres, digo, las víctimas se llevan la peor parte. Sin duda, los victimarios también supongo que están pasando por situaciones. ¿Qué factores determinantes o detonantes en el actuar de los jóvenes acosadores? ¿Cómo se debe abordar estos temas? Por parte de los chicos, por parte de la institución educativa, por parte de las familias de estos jóvenes que son, en este caso, los acosadores, del otro lado del problema, ¿no? En realidad tendríamos que trabajar sobre los cuatro actores de este problema. Número uno, las víctimas, que es donde se pone generalmente el énfasis. Dos, el acosador. Entonces, lo que ha venido haciendo el sistema educativo o el sistema de salud hasta el momento es una actuación de tipo punitiva sobre el acusador. Lo castigamos, lo suspenden del colegio, en algunos casos intentan expulsarlos, les cambian de institución, pero realmente no se hace un trabajo a nivel psicológico, psiquiátrico para decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando en el entorno de esta persona que le hace actuar de determinada manera? Tres, los espectadores, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué el resto de chicas y chicos que conocen en el aula que se están dando situaciones de acoso no toman una acción al respecto? Y cuatro, cuidadores y sistema educativo. Sin dar nombres, y esto es algo que sucede mucho en la práctica clínica, en la práctica diaria, las instituciones educativas tratan de manejar esto con un perfil bajo para que no trascienda muchas veces a los medios, que no trascienda a redes sociales, que esto se maneje lo más discretamente posible. Y esto priva a los tres actores que mencioné anteriormente de recibir la ayuda que hubiese sido adecuada para prevenir el problema. Porque hasta ahora hemos venido hablando solamente de qué hacer cuando ya sucede el acoso, pero es fundamental hablar sobre prevención. Y prevención no es solamente dar un taller o dar una charla al inicio de cada año lectivo de una hora, que la mitad de los chicos escuchen, la mitad no. Consiste en tomar realmente acciones preventivas que tienen que ver con los familiares, que tienen que ver con los padres, que tienen que ver con el trabajo diario en el aula, con la promoción de actividades deportivas, culturales. Ahí se hace prevención. Caso contrario, estamos solamente ya trabajando sobre consecuencias y se pierde mucho tiempo, lamentablemente también se pierden vidas. Por supuesto, doctor, y ahora que tome el tema del,
del sistema educativo. En estos cuatro actores que usted ha manifestado, sin duda, quizá la cercanía con las y los estudiantes está en el personal docente, personal también quienes están en bienestar estudiantil. Normalmente nuestros docentes en los últimos tiempos se han quejado mucho de las cargas administrativas, sobre todo que incluso eso les consideran algunos que ha disminuido la calidad o el tiempo que tienen para preparar las clases, para estar pendiente de los chicos y chicas. Con todo esto, ¿están docentes y personal de bienestar estudiantil preparado para dar seguimiento y contención a estos casos, doctor? Lo que pasa es que dentro de las instituciones, este rol, el rol que tiene que ver con salud mental, se le ha asignado al DSE. Entonces, la mayoría de docentes ya no participan. Uno, porque se ha generado un temor a vincularse con estos problemas. El temor a una demanda, el temor a ser señalados, el temor a ser marcados en redes sociales, es algo que ha impedido que muchos docentes puedan realmente intervenir de una manera más adecuada. Por otro lado, el DSE de las instituciones generalmente está saturado. Generalmente no alcanzan a cumplir con todos los chicos que necesitan ayuda, entonces se enfocan en quienes un poco lo necesitan más. Y una tercera instancia, cuando los gabinetes refieren a un psicólogo o refieren a un psiquiatra, a veces no se hace el seguimiento correcto para saber si realmente está mejorando o qué medidas se tienen que tomar. Muchas instituciones, tanto públicas como privadas, lo que se hace es solamente pedir una constancia de que está en tratamiento y hasta ahí. Eso impide entonces que realmente se pueda hacer un seguimiento a largo plazo. Y lo que le decía hace un momento, el tema de la prevención. Doctor, y hablando también sobre el seguimiento, seguramente factores económicos estarán de por medio. Sabemos que en este momento una consulta, por ejemplo, en un médico particular bordea los $40, temas que no siempre, sobre todo personas de escasos recursos o del ámbito del sistema educativo fiscal tienen acceso o la posibilidad también de acceder a la consulta, terapia, seguramente se ve también frustrado. El factor económico sin duda es un tema que también influye. Por supuesto. A ver, dentro del tema económico, primero hay que considerar las coberturas. La cantidad de profesionales con los que cuenta, hablemos, el país, para cubrir salud mental es muy inferior a lo que se requiere. Dos, los profesionales de salud mental se encuentran centralizados, están sobre todo en las ciudades. Casi nadie está en los campos, que es donde se da muchísima de la problemática que pasa inadvertida. Las cantidades de suicidios que suceden en las áreas rurales, tanto de la costa, Sierra y Oriente, son muchísimos, pero no entran al registro. Tres, una consulta a nivel privado no está al acceso de todas las personas, lamentablemente. Y a esto hay que sumarle que a veces se requiere el uso de medicación, que tampoco es tan económica, o el uso de ciertos dispositivos de psicoterapia permanente, que también incrementan los costos. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, que es el ente que tendría que coordinar y dirigir el tema de salud mental para estas poblaciones, lamentablemente ha dejado de lado desde hace algunos años a la salud mental. Es prácticamente un tema secundario dentro de sus expectativas, dentro de sus proyectos. No existe un verdadero plan de salud mental a nivel ministerio. Se han perdido profesionales, se han perdido coberturas, se ha perdido calidad de la atención. En el Ministerio de Salud no existen medicamentos. Cuando existe lo que está en el cuadro básico, suele pasar en un mes, se termina. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que realmente el tema de salud mental ya no es solamente hogares, sino se trata de políticas de Estado. Políticas de Estado que
han contribuido tanto a la estigmatización del paciente de salud mental como a disminuir la calidad y la posibilidad de atención. Y justo sobre las políticas públicas, las políticas de Estado, vamos a volver más adelante. Doctor, ahora quiero hacer una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para seguir en este diálogo. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Bueno, estamos en Derechos Urbanos, este día martes abordando salud mental y emocional en adolescentes. Para eso estamos con el doctor Roberto Tapia, psiquiatra, médico psiquiatra, infanto-juvenil, dialogando respecto a este tema. Doctor, antes habíamos ya abordado algunos temas. En una de sus primeras intervenciones manifestaba de que el tema del acoso, el tema de los problemas que estamos viviendo en este momento con niños, niñas y adolescentes, situaciones de violencia, situaciones de acoso escolar, problemas que ha llevado incluso al suicidio, no ha sido únicamente por la pandemia. Usted manifestaba que la pandemia se perdió la oportunidad para hacer seguimiento a través del sistema escolar a estos casos y mejorar esta situación. Esto sin duda ha afectado. Estamos viviendo este momento en el país una situación ciertamente algo caótica, diferente, con problemas incluso de inseguridad. Estos hechos de violencia que se han visto incluso involucrados niños, adolescentes entre 10, 11, 13, 15 años, incluso portando armas y todo. Sin duda, usted ha manifestado que no ha sido la pandemia. La pandemia fue solamente esa posibilidad de hacer un seguimiento y corregir. ¿Se venía ya cocinando esto mucho antes, doctor? Estos problemas que estamos viviendo ahora, ¿cómo afectan a nuestros adolescentes estos problemas de violencia? Estos problemas seguramente están de por medio también las sustancias estupefacientes y todo lo demás. Sí, lo que sucede es que, mire, dentro de las áreas de la medicina, una de las que más se relacionan con el entorno social es la salud mental. Entonces, no podemos pensar en un adecuado sistema de salud mental o que una población se encuentre mentalmente sana si no tomamos en consideración los componentes socioeconómicos. Entonces, dentro de esto, hablamos de migración como un problema muy grave, especialmente grave en nuestra provincia. Presencia de bandas delictivas que buscan cada vez reclutar personas más jóvenes. 3, el fácil acceso a sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 4, poco acceso a profesionales de la salud mental. 5, que no haya políticas de Estado preventivas. 6, la desintegración de equipos de salud mental que se habían formado previamente. 7, la poca información, la poca educación que tienen tanto padres como cuidadores. 8,
los condicionantes económicos. Si una sociedad económicamente no se encuentra bien, si no existe el acceso al trabajo, el acceso a educación, el acceso a la salud, es muy difícil que se puedan mantener mentalmente sanos. Entonces, en este momento, se vuelve muy complejo solamente señalar a los adolescentes. Sería sumamente injusto pensar que, por ejemplo, cuando un adolescente delinque, cuando un niño comete un acto delictivo, debe ser sancionado, que la conducta debe ser netamente punitiva, castigadora, y no pensamos en los condicionantes, o elegimos no pensar en los condicionantes. Elegimos no pensar en los entornos, en el contexto en el cual se dan estos actos. Entonces, una sociedad violenta, una sociedad que todos los días vive inseguridad, que vive miedo, no va a dar como resultado niños mentalmente sanos. Y dentro de la patología mental caben un montón de cosas, no solamente la depresión, no solamente el suicidio, están un montón de situaciones que tienen que ver incluso con la formación, la creación de niños y adolescentes con personalidades sociopáticas, transgresores de la ley, y tenemos que hacernos cargo de que somos nosotros quienes hemos creado a esos niños. Cuando nos referimos a condiciones sociopáticas, ¿a qué nos referimos exactamente, doctor? A conductas antisociales, conductas disociales, problemas que tienen que ver con la ley, el consumo de sustancias. Gracias, doctor. Para ir abordando, ir entrando en el tema de las políticas, doctor, manifestaba usted antes de salir a la pausa que tenemos que ir fortaleciendo políticas de Estado. Sin duda, esto no son quizá abordar los casos puntuales o específicos de cada joven, de cada adolescente, es una tarea de la familia con el acompañamiento del DS, de Bienestar Estudiantil, y el correcto, la ayuda profesional en salud mental, ¿no? Pero sin duda esto son casos puntuales que se puede ir dando solución puntualmente, pero ¿cómo trabajamos desde la política pública? Sin duda el tema educativo está muy presente en eso. Justo ayer leía un texto que es atribuido a María Montessori, que de paso fue médica, fue educadora, pedagoga, que decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra o cualquier problema. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. ¿Cuánto influye el modelo educativo y el sistema que prioriza incluso a momentos una competencia descarnada entre los seres humanos con todo lo que eso implica? Bueno, esto ya parte en general de un modelo social. No se olvide usted que desde hace algunas décadas todo el conglomerado social se ha enfocado en el éxito y en cambiar el concepto del éxito. Qué sé yo, hace unos 30, 40 años, el éxito consistía en tener una familia, sostenerla y tener el acceso a ciertos privilegios que daba la clase media, y no había más, a llegar a la educación superior. En cambio, hoy los objetivos y el éxito se mide en términos numéricos, en términos de dinero, en términos de estatus social. Entonces, lo que hemos visto nosotros, quienes hacemos salud mental, es que muchos niños y adolescentes están sumamente condicionados por el entorno y por los padres en conseguir ese éxito en el menor tiempo posible, al precio que sea. Inclusive la salud mental queda de lado siempre y cuando sea exitoso y para que ascienda dentro de una escala social o socioeconómica.
Usted lo habrá visto mucho, está por todas partes. La educación se rige a través de cosas rápidas, cosas que tengan que ver con la inmediatez y que al mismo tiempo garanticen la máxima probabilidad de éxito. 20 recetas para ser millonario, 10 claves del éxito financiero, aprenda a ser feliz con su pareja en 5 sencillos pasos, controle la conducta de sus hijos con un módulo de 20 minutos. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta de que ya no solamente es un problema de la infancia, de la adolescencia, tiene que ver en general con un cambio de mentalidad que trasciende incluso ya los esquemas familiares, tiene que ver con políticas socioeconómicas, con ingeniería social. Doctor, y hablando de aquello, ¿es nuestra sociedad ecuatoriana un ambiente propicio o están dadas las condiciones o podemos generar condiciones para una salud equilibrada, salud mental equilibrada en niños, niñas, adolescentes y una salud y por supuesto un óptimo estado emocional de los mismos? Lo ideal es trabajar en prevención, una prevención integral donde hablemos de las cosas en forma clara y convincente. Hablemos de suicidio, pero hablemoslo en las escuelas, hablemoslo frontalmente. Hablemos de depresión, hablemos de ansiedad, hablemos de bullying, hablemos de educación sexual integral. Hablemos también de violencia. Entonces, el momento en el que nos saquemos la venda de los ojos y empecemos a hablar esto de forma clara con los adolescentes, que ya tienen la información, tienen el acceso a toda la información del mundo, en una palma de la mano, pero no tienen la guía, no tienen la persona o personas que les digan qué información es válida y qué información no lo es. Entonces, por eso están tan confundidos. Una campaña de prevención, por ejemplo, en abuso de sustancias, no puede pretender negar la realidad de que dentro de las instituciones educativas se consume droga. O sea, si no partimos de la realidad, ¿cómo podemos pretender modificarla? Seguiremos mintiéndonos y seguiremos en una eterna mentira hasta que lamentablemente perdamos vidas, que es lo que ya ha sucedido, o hasta que este modelo cambie. Doctor, y como sociedad, ¿qué pasos debemos dar para lograr esa estabilidad de la salud mental y emocional de las y los adolescentes e ir construyendo un mejor lugar para todas y todos? Quizás sea utópico pensar, pero es hacia allá donde quisiéramos llegar, ¿no? Una sociedad de bienestar para todas y todos, una sociedad en la que nos miremos como iguales, en la que tengamos acceso a todo en igualdad de condiciones. En fin, podemos ir, ¿cómo vamos? ¿Qué pasos debemos ir dando para ir fortaleciendo este estado de bienestar en la que nuestros niños, niñas y adolescentes también se sientan seguros, se sientan protegidos, se sientan bien, tengan ese equilibrio en su salud mental y emocional? Los cambios sustanciales en las sociedades se dan desde arriba. Entonces, en primer lugar, tendríamos que pensar quiénes son las personas que nos dirigen, a quiénes hemos elegido y si esas personas realmente van a responder a esta necesidad de proyectar desde su lugar hacia la población en general, un estado de bienestar biopsicosocial. No podemos pensar en una sociedad sana si no tomamos en cuenta esos tres componentes. La salud orgánica es sumamente importante y está deteriorada. La salud mental, ya lo hemos conversado, y la salud social, que tiene que ver con la posibilidad y el acceso a los medios de producción, tiene que estar también regulada. Y sí, efectivamente es un tema utópico, podríamos pasar discutiendo horas acerca de modelos que tienen que ver ya con socioeconomía, como les decía hace un rato, con ingeniería social.
pero no es imposible, en cambio, desde nuestro lugar también hacer algunas cosas. Principalmente la formación, la educación, la lectura, el tomar estos temas no como un problema, sino como parte de nuestra formación básica, tan importante como saber manejar una hoja de cálculo de Excel, es saber decirle a un niño cómo manejar sus emociones, enseñarle que la ira es normal, que la tristeza tiene que ser expresada, que la violencia no se puede tolerar, que el consumo de sustancias no es adecuado, enseñarle a una niña que su cuerpo es suyo, que nadie puede tocarlo, que nadie puede verlo, que tenemos que enseñar educación afectiva, responsabilidades afectivas. Entonces, esa es la parte, en cambio, que sí nos corresponde un poco a nosotros, y eso es donde sí tendríamos que formarnos. La lectura, como le decía, tenemos el acceso, la información está ahí. Sí es un poquito dejar de lado otras cosas tal vez más livianas y responsabilizarnos de este tema. Doctor, sin duda, estos han sido algunos consejos, por ejemplo, que podrían asumir los padres de manera individual, ¿no? El tener tiempo, el conversar con nuestros hijos. Lo que usted ha manifestado me parece lo indicado, hablar con nuestros niños sobre que la violencia sexual, el cuerpo de las niñas no se toca, en fin, van desde las acciones personales, cómo la vamos haciendo eso colectivo y cómo eso vamos proyectando a políticas públicas. Quizá esos temas para padres. ¿Cuál es el rol en este caso para docentes? ¿Cuál es lo que le tocaría hacer al entorno educativo? ¿Qué le toca hacer a un adolescente o niño que está padeciendo alguna de estas situaciones? Sabe que yo pienso que los docentes, dentro de toda esta problemática, son quienes se ven más limitados, digamos, dentro de su accionar. En el interior de las instituciones educativas, me parece que el docente ya no tiene el mismo margen de intervención sobre los estudiantes. Por una parte, por desconocimiento, y por otra parte, porque el sistema educativo no ha facultado que se formen, que se preparen, que puedan observar a uno de sus estudiantes y poder pesquisar que probablemente esté pasando por un problema y saber cómo intervenir desde su lugar. Por supuesto, no le vamos a pedir que haga un tratamiento psicológico, pero sí una intervención, prevención, esto sí. Entonces, quizá las instituciones educativas deberían promover el hecho de que se formen un poco mejor en estos ámbitos de reconocimiento. Y algo que me parece fundamental es que tenemos que enseñar, y esto sí, tanto desde la familia como desde las instituciones educativas, a pedir ayuda. Es algo que se ha dejado de lado históricamente porque nos enseñaron que tenemos que hacerlo todo y tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Y realmente no funciona así. Pedir ayuda es un acto de autocuidado que tenemos que enseñar desde las edades más pequeñas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? ¿En qué momento le voy a pedir ayuda? ¿Cuando me esté pasando qué cosa? Es algo que podría hacer la diferencia entre la enfermedad y la salud. Sin duda el autocuidado y bueno y el cuidado, yo creo que tenemos como sociedad que ir avanzando en el entender justo el pensar en el otro, ¿no? El cuidado. Creo que gran parte de los problemas sociales que tenemos parten desde ese entender qué significa el cuidado, ¿no? El cuidado y el autocuidado. Y el cuidado implica saber de que el otro es parte de mi sociedad y por lo tanto, como sociedad tenemos que cuidarnos. Y creo que de allí parte, por ejemplo, la prevención de la violencia de género, parte de la prevención del acoso, parte muchos de estos problemas podemos ir superándolo si entendiéramos o si es que lográramos poner de por medio en la sociedad el tema del cuidado, cómo nos vemos con el otro, cómo nos vemos con en sociedad. Incluso se escucha hoy en día hablar de que
la delincuencia, tenemos que encerrarles y matarles o darles o cosas así, ¿no? Entonces, cuando no entendemos esa parte del cuidado, es parte de mi sociedad y como sociedad tenemos que cuidarnos entre todos. Sin duda, doctor, ¿no? Ya para ir un poco ya casi cerrando, estamos avanzando en el tiempo en este programa. ¿Qué se puede hacer desde la política pública? Usted ha manifestado en varias ocasiones que lo punitivo no es lo ideal, no da el resultado, no tiene el resultado que se quisiera. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo pasar de ese estado punitivo que uno esperaría y que a veces también es la presión desde los mismos padres, desde la misma sociedad, tiene que expúlsenle del colegio o sáquenle del aula o cámbienle, pero que sabemos que no tiene todo el resultado que quisiéramos? ¿Cómo pasar de ese estado punitivo hacia verdaderas políticas públicas que nos ayuden a superar estos problemas? Creo que lo principal es el enfoque que tendríamos que dar de la sanción a la prevención. Y es donde debería destinarse la mayor cantidad de recursos, tanto económicos como humanos, a trabajar realmente en prevención y en temas de difusión, conocimiento, educación, tanto de salud mental como en educación sexual, en prevención de consumo de sustancias, etcétera. Por otro lado, a nivel de políticas públicas, tendría que facilitarse el acceso de las personas a profesionales de salud mental, promoviendo la contratación de más psicólogos, de más psiquiatras, mejorando las condiciones de trabajo, haciendo que el acceso sea en lo posible universal, educar en saber que las personas sepan cuándo asistir al psicólogo, cuándo asistir al psiquiatra. Y que sepan cuáles son los signos de alarma, que esto se difunda, que se difunda en los colegios, en las comunidades, dentro de las ciudades también. Entonces ahí estaríamos hablando de un plan completo. Ahí sí podríamos realmente pensar en que vamos a universalizar el acceso a salud mental. Sin duda, doctor, me parece importantísimo lo que he mencionado. Lo que también tocaría agregar es de que tendría que buscarse mecanismos también para el mejor aprovechamiento del tiempo en adolescentes, brindarles mejores oportunidades, no sé, para acceder a otras, no sé, temas deportivos, temas culturales. Hace una semana conversábamos con un artista de la ciudad, decía, casi no hay espacios culturales para niños y adolescentes, es muy poco lo que se tiene, para justamente evitar también en ese otro lado, en ese otro riesgo que se puede caer de la medicalización del problema, ¿no? De que hay un caso de acoso, tenemos que mandarle al psiquiatra, tenemos que mandarle al psicólogo, ¿no? Sino cómo ir abordando de forma integral y preventiva. Por supuesto, es que mire, dentro de la prevención hay niveles. Si hablamos, por ejemplo, de la promoción y difusión de entornos deportivos, sociales, culturales, de que podamos ofertarles a los niños y adolescentes actividades alternativas, alternativas a las redes sociales, alternativas a los videojuegos, alternativas al consumo de sustancias. Si podemos acercarles eso es hacer prevención primaria, que sería lo ideal. Es la que demuestra mejores resultados a largo plazo e inclusive resulta más económica. Es mucho más económico crear ámbitos preventivos que fomentar prevención secundaria o terciaria, que es trabajar ya las consecuencias o trabajar las secuelas de los problemas. Eso sale muy costoso para el Estado. La diferencia está en el punto de vista, en el énfasis que se le pone a cada uno de estos aspectos. Estoy de acuerdo que no todo tiene que ser medicalizado, no todo tiene que ser patologizado, no todo es una enfermedad, a veces es un problema, y no todo requiere necesariamente un enfoque farmacológico. A veces el enfoque puede ser psicoterapéutico, puede ser hecho por personas de trabajo social, puede ser hecho desde un enfoque comunitario, de líderes. Entonces, no todo es medicamentos, no todo es pastillas, no todo es recetas, pero primero la prevención. Eso sí es fundamental.
Gracias, doctor. Quizá una reflexión final para cerrar este interesante espacio. Yo creo que todavía hay muchísimo que abordar. Es un tema que muy pocas veces se lo aborda. Y justamente abordar este tema nació de escuchar el testimonio de una madre que falleció su hijo, se suicidó hace unos días aquí en la ciudad de Cuenca, y ella expresaba su tristeza porque no se abordó a tiempo este tema, y tampoco se aborda mayormente. Quizá una reflexión final, doctor. Quizá la reflexión partiría de que no deberíamos esperar a que se pierdan vidas jóvenes o que se pierdan vidas en general para tomar acciones. Pienso que a estas alturas ya no hay muchas cosas por descubrir. Lo que hay que hacer es aplicar los conocimientos, las técnicas de las que ya disponemos. Entonces, muchas veces se necesita un enfoque multidisciplinario, un enfoque donde cada miembro social ejerza el rol, pero siempre pensando en que vamos a hacer algo y vamos a tratar de cambiar una realidad, no perpetuarla. Cada uno desde su espacio, quienes estamos en un consultorio, quienes están en el sector público, quienes están en cargos públicos, sector educativo, padres de familia, todos tenemos un Medios de rol. comunicación, por Es supuesto. medios de comunicación, desde luego. Todos tenemos un rol dentro de este problema y todos tenemos la obligación de empezar a asumir ese rol, dejar de ser espectadores y realmente tomar conciencia y tomar acciones. Creo que ese sería el mensaje final y que por otro lado, bueno, agradecer este espacio. Siempre es grato conversar estos temas. Es agradable. Incluso hasta para mí, hacer un poco de catarsis y expresar estas cosas que no siempre se tiene la oportunidad. Así que estoy a las órdenes y en lo que les pueda servir. Muchas gracias, doctor. Seguro estaremos en futuras ocasiones invitándole también otros temas que creo que todavía hay que ir abordándoles. Otro tema que pienso que es latente en nuestra ciudad, muy frecuente, he escuchado muchas chicas a hablar, por ejemplo, del acoso sexual no solo en el ámbito escolar, sino también en el espacio público. Son temas que, y en el ámbito ya privado del hogar, ¿no? Quizá en otro momento abordamos ese tema, doctor, le comprometo desde ya. Con todo gusto, Y le claro. agradezco, doctor, por su tiempo, por la preparación también del tema para acompañarnos, y gracias a quienes nos han acompañado en esta hora de programa a través de Derechos Urbanos y este espacio de Voces Azuayas, que lo que tratamos es de llegar a la ciudadanía para abordar estos diferentes temas que están allí. Muchísimas gracias, gracias, que tengan un lindo resto del día. Con ustedes estaremos la próxima semana. Gracias, doctor, también. A las órdenes, un abrazo. Un abrazo, doctor. Gracias. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones: alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.